Hola cuarto, ¿cómo les va? Hoy les traigo la página 7 del cuadernillo. Vamos a seguir hablando de todo lo que es relacionado con internet. En este caso, una dirección de una página web, que está formada por distintas partes. El protocolo de transmisión, la abreviatura Wide World Web, el nombre del sitio, la extensión del sitio según el tipo a que se dedica y la extensión del país. Esto los invito a leerlo en la página 7 del cuadernillo y también denle una leída a la página 8 porque ahí van a ver todas las extensiones, com, que significa comercial, edu, educación y así según a lo que se dediquen. Y después tenemos según el país. Les tengo una actividad relacionada con esto, así que no dejen de leerlo. La actividad que les voy a mandar es muy parecida a la que está en el cuadernillo. Van a tener que completar con cada una de las partes. En este caso puse la dirección de Sedalo. Y después, ¿qué quiere decir .com, edu, gov, org o la extensión de tipo de sitio? Ojo que les agregué una más que no está en el cuadernillo para que investiguen. Cuando terminan esta actividad, recuerden, apretamos el botoncito azul, el sobrecito, su mail, el grupo, Colegio Alemán de Lanús y mi mail. Bueno, hasta acá todo por esta semana. Espero que les haya gustado y entendido el ejercicio. Hoy dejamos un ratito de lado el Word para poder meternos con lo que es una dirección web. Les mando un beso enorme y nos vemos la próxima.